empresa ofrece un servicio de energía eléctrica con los más altos estándares de calidad, incluso en los sectores más apartados de los 92 municipios que hacen parte de su área de influencia. Lugares que durante años no contaban con el servicio de energía eléctrica y hoy, gracias a ESA, cuentan con espacios iluminados. El municipio de Los Santos hace parte de los lugares donde ESA llegó con la electrificación rural para mejorar la calidad de vida de los campesinos y campesinas que diariamente cultivan la tierra para abastecer de alimentos a toda la población. Hoy, precisamente, nos desplazamos a este municipio para compartir con sus habitantes y conocer los resultados de la intervención de ESA en este sector. Mañana nos encontramos en la vereda del Guamito del municipio de Los Santos. En minuto nos encontraremos con Ana Milena Calderón, una madre comunitaria que dedica su tiempo al cuidado de los niños. Pues yo siempre he vivido acá desde, pues, o sea, yo vivía en Girón, pero llegamos acá, yo tenía 3 años. Toda la vida prácticamente. Y pues para ser madre comunitaria fue porque pues, la señora que trabajaba acá en la vereda, pues ella decidió cambiarse de casa. Entonces esto, pues yo vi una oportunidad ahí, vine y hablé con ella y ella me dijo que pues que sí. Y entonces así empezamos y pues la ventaja de este trabajo es que pues puedo cuidar a mi hijo y de paso pues cuidarle los otros niños a las otras madres para que puedan salir a trabajar. Ella los porta muy bien, yo no he escuchado que ella me vaya a tratar mal ni nada, yo todo con la paciencia. El que se le va cogiendo para su casita, entonces va a otras casas, entonces baila con toda la paciencia de los tres, venga aquí así y aquí así. Se le dé mucha novedad con ella, mucha paciencia. Los hogares comunitarios son lugares donde, además de garantizar el cuidado y protección de los menores, se brinda una educación en valores y se desarrollan actividades que ejercitan la motricidad de los niños y niñas. Bueno, que todo pues son los niños que más tienen necesidad. Los hogares están hechos es para brindarles a ellos, pronto uno muchas veces en la casa se dedica a hacer eso en otras labores y no está pendiente de los niños. O sea, ellos corren para aquí, corren para allá y como que se van saliendo así. Mientras que pues, los hogares comunitarios ahorita están enfocados en que las madres se capaciten para que les formemos unas bases para que ellos sean unas mejores personas, que sea una mejor sociedad. Realmente pues hay que aplaudir también esa labor social que cumple Ana Milena. Es una labor muy bonita, tanto para los niños como para los papás de estos niños, porque pues ellos, además de que sus hijos se están educando y están aprendiendo nuevas cosas, compartiendo con sus vecinitos, pues ellas también pueden tener la tranquilidad de que sus hijos están en buenas manos de alguien conocido, alguien de la zona, y ellas pues a su vez pueden realizar otras labores domésticas mientras sus hijos están en compañía de Ana. Ana Milena es una de las beneficiadas de la electrificación rural de ESA. Gracias a este proyecto, hoy puede conservar en óptimas condiciones los alimentos de los niños. Sirve, le hace uno falta para todo, pero especialmente, por ejemplo,
y para los alimentos de los niños. O sea, nosotros los mantenemos refrigerados y entonces no se descomponen, no se dañan, porque pues lo que a ellos les envían pues para comer y todo esto tiene que durar más o menos 15 días, o sea, 2 semanas. Entonces imagínese usted sin luz, se le daña todo al segundo o tercer día. Entonces pues esas son las ventajas de la luz y pues para todo. Igual necesitamos hacer alguna actividad donde vayamos a ver una película o algo así, entonces pues ya podemos prender el televisor, el DVD, ya se nos facilita las cosas para pues, seguir en la actividad que nosotros tenemos por realizar ese día. Hemos compartido con Ana Milena, habitante de la vereda del Guamito del municipio de Los Santos, quien con dedicación y esmero cuida a niños y niñas de la vereda en su hogar comunitario. Hoy, gracias a ESA, Ana Milena cuenta con un servicio de energía eléctrica con los más altos estándares de calidad para llevar a cabo una labor llena de amor. Al regreso, en ESA es mi gente. Continuamos en la vereda del Guamito, compartiendo con sus habitantes, conociendo sus cultivos, cultura y cómo la intervención que realizó en este sector ESA mejoró la calidad de vida de sus habitantes. El equipo de baloncesto Búcaros estuvo en Barranca Bermeja y en compañía de ESA. Visitó el Colegio El Rosario del Puerto Petrolero. La jornada incluyó el juego del calendario de la Copa Profesional ante el equipo Águilas de Tunja. El equipo rival está bastante bien conformado, marcha en el segundo lugar de la liga y para mí es uno de los equipos más fuertes del campeonato. Tiene jugadores norteamericanos de un excelente nivel y algunos jugadores de la Selección Nacional de Colombia. Aparte de eso, tiene un excelente entrenador que es el profesor Guillermo Moreno, quien tradicionalmente durante muchos años ha sido entrenador de la Selección Nacional de Colombia. Búcaros, con el apoyo de ESA, se mantiene en los lugares de privilegio de la tabla de clasificación y espera superar a sus rivales en la Copa DirecTV. Búcaros siempre ha sido un equipo ganador, un equipo de disputar en ronda eliminatoria o en cualquier lugar de la competencia en primer lugar. Y la actitud nuestra es de ser ganadores, una actitud siempre de hacerlo lo mejor que podamos hacer y eso no va a ser la excepción en esta temporada. ESA apoya los espacios de formación de cultura y deporte, por eso hace una invitación a la comunidad para que apoye al equipo Búcaros en esta temporada. ESA, empresa EPM, que estamos muy agradecidos con el apoyo. Gracias por creer en nosotros. Nosotros somos los que nos sentimos muy bien acogidos por una gran empresa nacional e internacional. De tal manera que solo palabras de agradecimiento al doctor Carlos Alberto y a la doctora Lindy y a todos los que conforman este apoyo. Siempre adelante con ESA. Después de compartir con Ana Milena, una de las habitantes de la vereda del Guamito, del municipio Los Santos, una noble mujer que desarrolla una labor social muy importante con los niños y niñas de su comunidad. Continuamos nuestro recorrido por este hermoso sector para conocer su historia, cultura y actividades económicas que se suman a las maravillas que hacen de este municipio un lugar encantador, al cual les atrajo desarrollo con la prestación del servicio de energía eléctrica. La vereda del Guamito está ubicada a una hora de Bucaramanga. Se caracteriza por ser un lugar tranquilo, morada de gente honesta y trabajadora. Estamos en la vereda del Guamito, una vereda muy importante dentro de nuestro municipio. Está muy, muy cercana a la vía principal, al casco urbano. Es una vereda que tiene historia también porque por aquí pasa el camino del Lenguerque y en su gran mayoría pues los habitantes, como en todo el municipio,
dependen de la agricultura. La vereda aquí son más o menos como 180 habitantes. O sea, casas, familias, son más o menos como, sí, casi 200 familias que viven aquí, que habitan la vereda. Y aquí los cultivos es el pimentón, el tomate, la habichuela, el tabaco, es zona tabacalera. Aquí se produce todo lo que toda planta que siempre se produce, todo. De todo, pero lo más que está ahora en moda, que tiene en moda, es el tomate, la ají, la habichuela, el pepino, han sembrado maracuyá, todo eso. Pero anteriormente, cuando yo me crié, no sembrábamos sino tabaco, yuca y maíz y frijoles. Los habitantes de la vereda del Guamito cultivan diversos productos agrícolas como principal actividad económica. Sin embargo, gran parte de su población no contaba con el servicio de energía eléctrica. Había muchas partes que no tenían la luz. O sea, y no era... Yo antes la tenía, pero, por ejemplo, no la podía conectar esto diariamente, ¿sí? A veces la luz se bajaba, yo me tocaba desconectarla porque no, la corriente no daba. En cambio ahora sí. Ahora sí puedo tenerla diaria enchulada a la nevera y no tengo problema ninguno. La luz es muy buena. Ahora sí puedo tener los alimentos bien congelados y una limonada bien buena cuando uno llega a trabajar. Limonada bien fría. La electrificación rural mejoró la calidad de vida de los habitantes del Guamito, quienes ahora cuentan con espacios iluminados y pueden utilizar sus electrodomésticos. El hecho de contar con el servicio de energía en las viviendas de acuerdo a las inquietudes que uno recoge de la gente, le sirve obviamente para cambiar sus hábitos de vida, poder tener la iluminación básicamente, pero también poder refrigerar sus alimentos. Sí, yo le agradezco de todo corazón de verdad a la electrificadora que nos ayudó con eso, con colocando la luz, porque hacía mucha falta. Y es un servicio que todo el mundo lo quisiéramos tener. A la electrificadora por habernos traído la luz a la vereda del Guamito. Hasta el momento hemos compartido con los habitantes de la vereda del Guamito, quienes nos han permitido conocer su historia y cultura. Estos santandereanos, fieles representantes de su raza, nos cautivaron con su calidez y hospitalidad. Asimismo, hemos sido testigos del desarrollo que el servicio de energía eléctrica ha generado en su comunidad. Al regreso, continuamos nuestro recorrido por el municipio Los Santos, esta vez en la vereda del Pozo, donde esa también hace presencia. Siempre adelante con esa. Un equipo de esa estuvo en Barranca Bermeja revisando el proyecto Litro de Buena Energía puesto en marcha en los barrios 22 de Marzo y Jerusalén. Con este programa buscamos contribuir
en la calidad de vida de las poblaciones vulnerables, ofreciéndoles un sistema de energía autosostenible. El litro de buena energía hace parte de la estrategia que aporta a la construcción de espacios sostenibles y competitivos y ayuda a que los usuarios ESA tengan un servicio amigable con el medio ambiente. Para seleccionar la población, lo que primero hicimos fue contactar a los líderes de los barrios, que para esta fase fueron los barrios 22 de marzo y Jerusalén. Contactamos a los líderes y les dimos a conocer el proyecto, a quienes les interesó mucho y nos apoyaron en la convocatoria. Se programó una reunión con la comunidad donde les proyectamos un video y les dimos a conocer qué beneficios iban a obtener si se inscribían voluntariamente. Con el apoyo del Litro de Buena Energía en Barranca Bermeja, se beneficiaron 100 familias que adicionalmente recibirán talleres de emprendimiento, kits escolares, entre otros beneficios que ESA les brinda. Cada vez estamos más cerca. Encuéntranos en YouTube ESA EPM, Facebook ESA Grupo EPM, Twitter @ ESA Grupo EPM y Flickr ESA Grupo EPM. Ahora tenemos más lugares para conocernos. ESA, siempre adelante. Somos Grupo EPM. Siempre adelante con ESA. Programa Punta de Colas sale cada año. En este año estamos ejecutando 2013-2014. Nuestro equipo maneja el AE Sur, entonces comprende Piedecuesta, la Mesa de los Santos, San Gil, Socorro, Barbosa, Málaga y Matanza. Iniciamos con Piedecuesta, la Mesa de los Santos, y el objetivo es en este año llevar la energía a 464 usuarios por cada grupo. Tengo dos grupos a mi cargo. La parte que tiene que ver con puntas y colas la estamos desarrollando en las ADES, en el ADE noroeste y sureste, en los equipos de trabajo de proyectos. Ese trabajo no está en este momento en el proyecto de Iluminemos Santander, pero igual que lo que hace el proyecto, le apunta a la electrificación rural de las viviendas que en este momento están en la zona de cobertura de nuestras redes y no tienen ese importante servicio. El programa Puntas y Colas hace parte de las acciones que ESA desarrolló en la vereda del Guamito, la cual visitamos hace un momento, pero también está presente en la vereda del Pozo, a la cual nos desplazaremos. Nos encontramos en la vereda del Pozo, una de las 24 veredas del municipio de Los Santos, donde ESA llegó con la electrificación rural para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Para nosotros obtener la luz nos tocó esto, traerla de donde el papá del esposo. Queda como unos 300 metros más o menos. No nos alcanzaba sino para un bombillo y el televisor. Y nada más nos tocaba así mientras que llegó la luz que nos hace poquito nos pusieron. Y ahí sí podemos enchufar hasta la nevera. Y ya y bombillos bastantes. Estamos muy contentos con la luz hasta ahora. O sea, ese era el sueño de nosotros, tener la luz, y gracias a la electrificadora se nos cumplió el sueño. Podemos decir así, porque siempre añoramos la luz en la casita y ya gracias a la electrificadora tenemos la lucecita ahí en la casa. Gracias. La labor que desarrolló ESA en estas veredas que hacen parte del Oriente Santandereano trae bienestar y desarrollo para las familias. Yo
me toca bajar hasta abajo donde mi taita para arreglarla, que él no la prestó. Pero salía muy poca porque no llegaba bastante la energía aquí, muy poca, y nos alumbramos con un solo bombillo. Y cada vez que metía la invernada, le caía agua al cable y no llegaba luz. Yo me tocaba forzarme todas las noches a ir a arreglarla. Pues sin luz, y el niño cuando ponía muy malo, pues no sabía uno cómo estaba él. Entonces sí nos hacía falta la luz para ver cómo estaba él de salud. Pues antes de que llegara la electrificadora, sí no me podía oír noticias, ver las noticias, ver lo que pasa en el mundo. No podía esto ver televisión, nada, ni oír, porque sin luz, sin nada. Pero no, muy, muy difícil estar uno sin luz, incomunicado de todo y no sabe lo que pasa en el mundo. Gracias a Dios ya llegó el proyecto y nos arreglaron la luz, colocaron la luz y ahora sí estamos ahí bien con la luz. Gracias a ESA, los habitantes de la vereda del Pozo hoy cuentan con un servicio de energía eléctrica continuo, seguro y de calidad. Antes que llegara la luz, sí nos tocaba irme a trabajar. Bueno, mi marido por allá abonar o así, entonces venía para las 4:30, venía a hacer la comida, adelantaba con un buen tiempo, a buena hora, y la niña ponía a hacer tareas. Dejaba bastantes, hasta tres hojas de tarea. Entonces ella tocaba calor a llegar y sentarse a hacer la tarea. Que mami, más tarde, yo le dije, mami, pero bueno, que más tarde no es porque no hay luz. ¿Cómo va a ser de noche? Y ya siempre, entonces, ahora como hay luz, Mario le pone, explica la tarea, tal, tal. Antes no se podía. Entonces, ahora sí se pone uno a explicar la tarea, uno entonces va entendiendo ella más, subió más el nivel en la escuela. Gracias a la electrificadora, ahora con la ayuda de ellos que colocaron la luz. Podemos compartir en familia programas de televisión, escuchar noticias, todo. Y nos acostamos más tardecito porque ya con la luz pues puede uno tener mirar sus propios programas. No tiene que uno ir a otro lado. En nuestro programa de hoy hemos conocido las historias que se tejen en el sector rural del Oriente Santandereano, en un municipio encantador, cuyos paisajes resaltan la labor de las manos que aran la tierra para cosechar los productos agrícolas que se sirven en nuestra mesa a diario. En el próximo capítulo de Esa es mi gente, hablaremos del valor de la educación en las nuevas generaciones. Esa chispa que me enseña a vivir con claridad.